De regreso enfrentados, imagen pública, televisión, tengo el honor, el placer, el privilegio de hacer lo que usted en algún momento quisiera hacer, estar en los cuatro caminos de Miche, en una montaña preciosa, con un buen café y además acompañado de un senador exquisito de esta provincia, el senador Santiago Zorrilla. Senador, bienvenido a Enfrentados a Imagen Pública Televisión. De verdad que la bienvenida se la quiero yo dar a usted, de estar con nosotros aquí en nuestro pueblo de Miche, en nuestra provincia del Ceibo, pues compartiendo un cafecito y hablando de los temas de interés para la República Dominicana y nuestra provincia. Bueno, mire, hemos estado en este fin de semana, estuvimos compartiendo con el programa en vivo en Cocoloco, que nos dieron una acogida maravillosa, con entes primarios de aquí, del pueblo, candidatos del PRM, estuvimos con Luz María Mercedes Quiro. Ese es de la suya, senador. Escriba lo que sí. Pero además, en la mañana del sábado, estuvimos con más de 50 personas en la fundación que usted preside, compartiendo un tema importante para ellos, que es inteligencia emocional en la política. Y agradezco a usted, a Maciel, la directora de la fundación, la directora ejecutiva, y a Ricardo Castellano, que nos hayan recibido de la manera que durante estos días nos han recibido. Pero vamos a entrar en materia, senador. El H20 es una de las dos facciones que tiene hoy la hegemonía en el Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader, que representa a la otra facción, Hipólito Mejía, que representa el H20, están en una disputa interna de quién se queda con el galardón, quién va a la candidatura presidencial. Usted representa la candidatura del H20 y veo que el H20 en el Ceibo tiene una gran preponderancia. Veo mucho movimiento, veo gente activándose. ¿Es verdad lo que me dijeron, que aquí ustedes le van a pasar el rolo a Luis Abinader? No solo aquí en la provincia del Ceibo, en la República Dominicana y en la sede del exterior, el presidente Mejía será electo por la base de nuestro partido. El partido entiende realmente que como anda la República Dominicana en este momento, necesita de un hombre con capacidad probada, con una experiencia como la que tiene el presidente Mejía, y que en los momentos difíciles se crece. Usted puede recordar aquella crisis de los bancos, aquella crisis del dólar, cómo el presidente Mejía, tranquilo, pausado, tomó la mejor decisión para la República Dominicana. Cuando tomó la decisión de enfrentar ese banco, de devolverle el 100% del dinero a los ahorrantes en ese momento, que la ley contemplaba devolverle 500.000 pesos. Si el presidente hubiese devuelto a empresarios que tenían hasta 500 millones de pesos en el banco, 500.000 pesos en ese momento, ¿qué sería la economía de la República Dominicana? Pero solo un hombre con visión, que puede ver, como decimos, más allá de las curvas, podía tomar esa decisión aceptada en un momento difícil, donde otra persona tiende mejor a trancarse, a encerrarse, a pensar qué voy a hacer, e incluso hasta renunciar de la presidencia de la República. También él lo enfrentó exitosamente, y por eso la República Dominicana hoy todavía puede hablar de una economía, a pesar de 16 años que han transcurrido, de un mal manejo en la economía de la República Dominicana. Se comenta que el Partido Revolucionario Moderno de alguna forma se ha vinculado estratégica y políticamente a los dos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Se ha dicho que Luis Abinader está cerca de Leonel Fernández para una estrategia que en principio era no aceptar que Danilo Medina se reeligiera, y al parecer le resultó. No vimos involucrado a Hipólito Mejía en esta contienda política de impedir que hubiese una reforma electoral. ¿Eso fue estratégico, fue una decisión política o fue simplemente para demarcarse de Luis Abinader? El presidente Mejía es un hombre que todos los pasos que da los has pensado. El presidente Mejía hizo su pronunciamiento a tiempo, donde decía que no estaba de acuerdo con la modificación a la Constitución de la República para favorecer a un periodo, a una reelección. Ahora, el presidente Mejía dijo que era así con altura, que no iba a salir a la calle a hacer ese tipo de proselitismo, que él entendía que no había que sacar al pueblo a la calle para exigir lo que el pueblo demanda y lo que la Constitución establece. O sea, usted lo que me está diciendo es que fue una decisión política. ¿Fue consultada esa posición con el equipo del H20 o fue una decisión per se de Hipólito Mejía?
El presidente es un hombre de consenso y estoy seguro que él estuvo su consulta, estuvo totalmente seguro de por qué convenía en este momento solo decir lo que el pueblo dominicano entiende, y es que el pueblo estaba totalmente apoderado de que no se puede modificar la Constitución para un tercer mandato del presidente Danilo Medina. Pero que para hacer eso no era necesario quizá hacer lo que otras personas pudieron hacer, que yo también lo hice. Yo participé en la última marcha que se hizo del Parque Independencia a llegar a la Puerta del Conde. Yo estaba allí presente porque yo entiendo que hay que estar siempre del lado del pueblo y de los que uno cree. Ahora, el presidente nunca estuvo de acuerdo con modificar la Constitución. Venimos a Miche, hemos paseado por Miche, hemos escuchado a la gente. La percepción del dominicano es que Miche es una tierra donde la gente lo utiliza de puente para irse en yola, pero también se ha permeado Miche con pinturas de narcotráfico. Se ha permeado Miche en los últimos meses y años con un posible avance en el turismo. ¿Está trabajando Miche su marca región, su marca ciudad, con la introducción del sector turístico para demarcarse de lo que tradicionalmente se le había marcado como viajes ilegales, narcotráfico, distribución de drogas, etcétera, etcétera? Obvio que estamos trabajando para que el mundo conozca el atractivo turístico que tiene la provincia del Ceibo y ecoturístico. Por ejemplo, si usted puede ver, nosotros tenemos un infodocumental, el cual presentamos en la Biblioteca Nacional y en la Cancillería de la República. En la Biblioteca Nacional, en la Cancillería. Usted pudo ver donde estamos mostrándole al mundo qué es lo que tiene la provincia de Ceibo de atractivo y la calidad de personas que tiene. Ese infodocumental lo hemos presentado en China, en diferentes polos de China, en diferentes provincias de China lo hemos presentado. Y aquí en la República Dominicana se lo acabo de presentar a la Cámara de Comercio Dominico-China, que estuvo presente aquí también la presidenta, tal como lo estuve en Beijing con ella, y lo vamos a traducir ahora a diferentes idiomas para seguirlo presentando, porque entendemos que el mundo tiene que conocer qué es lo que tenemos nosotros en esta provincia, así hacer una marca que diga lo que tiene la provincia del Ceibo, específicamente el municipio de Miche en la parte turística de playa y sol, como el municipio del Ceibo y sus 5 distritos en toda la parte ecoturística que tenemos para brindarle a todo el turista nacional o extranjero que nos quiera visitar hacia acá. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a hablar de los 4 componentes necesarios para que una marca región, una marca ciudad se establezca. Seguridad ciudadana, ornato, y hablamos de limpieza cuando hablamos de ornato, iluminación de sus calles, de sus parques, y evidentemente un punto muy, muy importante, la seguridad legal. En Miche se respeta la compra de los terrenos. Ha habido y ha sonado durante muchos años que ha habido cuestionamiento con eso. Tras la pausa vamos a enfrentar al senador. Esta pausita para conocernos acabó. Tras la pausa, vamos a enfrentarnos. Soy Mariano Abreu y Volque por Mamá. Estoy con el senador Santiago Zorrilla, senador del Ceibo. Y si usted quiere ver más, quédese con nosotros. Si no le interesa conocer esto, cambie de canal. Volvamos en breve. Estamos de regreso en Enfrentados e Imagen Pública Televisión. Por favor, comparta la transmisión, comente con nosotros, ponga sus preguntas y, por supuesto, díganos desde dónde se conecta con nosotros. Gracias a la gente de Europa, a la gente de Estados Unidos, a los dominicanos de la diáspora, donde quiera que se encuentren, por su sintonía, por su compañía. Agradecemos a las más de 16,000 personas que se conectaron en el programa especial que hicimos desde Miche, desde Cocoloco. Todavía nos encontramos en Miche y ahora estamos en los 4 caminos de Miche, una montaña preciosa que podemos ver al fondo, el mar y muchas cosas lindas
vida de este pueblo gentil, de este pueblo laborioso, que tiene muchas cosas que enseñarle a usted, que mostrarle a usted. Y esa es una de las cosas que el senador Santiago Zorrilla se ha encargado. Parece que la oficina senatorial de Santiago Zorrilla en su agenda tiene la parte del turismo. Lo he contactado, no me lo han contado, porque como le dije anteriormente, estuve en Cancillería viendo esa majestuosa presentación de su provincia y ese grupo artístico que presentó una velada de emulando la noche del Trabucazo. Lo felicito, quiero hacer públicamente estas felicitaciones, porque estuve ahí, nadie me lo contó, y porque vi la calidad de lo que ustedes están haciendo para promover su provincia del Ceibo. Cuando salimos a comerciales, decíamos que hoy íbamos a tratar en este segmento las cuatro componentes de lo que es la marca ciudad. ¿Cómo está Miche en términos de seguridad ciudadana? A propósito, al mayor general Ney Aldrin Bautista, que quedó de enviarme el coronel comandante del Ceibo, no pudo estar, nos dieron la excusa, nos llamó el coronel Castillo, asistente del jefe, del director de la policía, porque hubo una mala coordinación. Él pensaba que era domingo, como pensó usted que era domingo, y era sábado, y entonces por eso no pudimos coordinar. De todos modos, gracias a la jefatura de la policía por estar pendiente de este trabajo especial que estamos haciendo en Miche. ¿Cómo está la seguridad ciudadana en Miches, en el Ceibo y en la provincia? Mire, Miche y el Ceibo tienen la particularidad de tener seguridad. Claro, estamos en República Dominicana, sabemos que estamos viviendo un ambiente de un poco de inseguridad y nunca falta que puedan suceder casos aislados, a lo cual la Policía Nacional, los departamentos de seguridad del Estado, pues deben venir al auxilio de eso y saber que nuestro pueblo, que es un polo turístico que empieza a desarrollar, debe mantener un ambiente pausado, calmado, donde la gente se sienta seguro, porque el turista lo único que no quiere es incertidumbre. El turista quiere andar en pantalones cortos y camisetas sin pensar en que va a suceder nada. Entonces, tal como te hablaba del señor, el jefe de la policía, ahora ya no se dice jefe, se dice ahora el director de la policía, gran amigo Ney Aldrin Bautista. Queremos que también ponga los ojos. Felicidades para ese gran amigo, muchas felicidades, que cumpla mucho más todos en salud. Pues pedirle a él que esas cositas que están pasando por acá, por la provincia del Ceibo, ponga los ojos hacia acá y envíe personas especializadas para controlar esos delitos que se presentan en nuestra provincia, porque necesitamos vivir un ambiente de paz, donde hay un desarrollo, como está llegando a la provincia del Ceibo, donde el desarrollo turístico ya no es que toca la puerta, sino que está dentro de nuestra provincia. O sea, que tenemos un hotel que apenas unos 45 días creo que estará aperturando su puerta ya. Entonces, eso... Sí, aquí tenemos el Club Med. Consorcio Club Med ya abrió su puerta. 360 habitaciones vamos a tener, donde usted podrá en unos 45 días decir: voy a hospedarme en Club Med, en Miche, justo a la espalda de nosotros, en esa punta de usted detrás. Ahí va a estar Club Med instalado ya, brindando el servicio. Empleo, eso activa lo que es el comercio interno, los que venden pescado, los que venden los de mano de obra artesanal. Eso activa. Eso activa la economía. Fíjese que nosotros vamos a tener ahí, cada habitación demanda de 2,5 empleados por habitaciones. Cuando hablamos de 360 habitaciones, estamos hablando casi alrededor de unos 1,000 empleados que van a estar directamente trabajando allí, sin esa parte que usted dice. Aquella persona que es productor de productos agrícolas va a tener a quien vendérselo, pero el que trabaja para sembrar eso también está cobrando. O sea, eso va a dinamizar la economía, la cantidad de restaurantes que tenemos en el pueblo de Miche. Cuando ese turista se dispone a visitar el pueblo, ya sea el día o en la noche, pues tendrá una clientela nueva que no está en el pueblo de Miche. Eso viene a dinamizar la economía, que es la forma de generar riquezas en los pueblos. Senador, aquí hay un alcalde que ha sido cuestionado en las investigaciones que hemos hecho. Ese alcalde, una candidata a la alcaldesa, Luz María Mercedes, denunció ayer en el programa que hicimos de Enfrentados en Vivo que la gestión de inversión en materia urbanística, entiéndase aceras, contenes, policía acostado, como le llamamos nosotros en República Dominicana, ha sido sobrevaluada. Sin embargo, estuvimos enfrentados en vivo en Miches, en Cocoloco, a un candidato también del PLD, que decía que ese alcalde tampoco había hecho grandes cosas. ¿Tendrá el PRM la capacidad de recuperar la plaza de la alcaldía en el Ceibo?
sin temor a equivocarme, que con el trabajo que estamos haciendo, con los regidores que tenemos, con la candidata Luz María, alcalde del municipio de Miche, usted puede estar seguro que el PRM va a recuperar esa plaza para hacer un trabajo como se lo merece nuestro municipio de Miche. Y ahora en este momento que nuestro municipio trae un desarrollo, como le acabo de decir, de un proyecto hotelero que ya vas a terminar, varios proyectos hoteleros que están en fase de empezar a construir, se necesita de una alcaldía que esté trabajando pendiente al desarrollo de este pueblo para abrirle las puertas a esas inversiones extranjeras y nacionales que llegarán al pueblo. Porque a veces algunos ayuntamientos ponen trabas para la permisología y eso causa el desencanto de algunos empresarios, como sucede en República Dominicana, que producto de la cantidad de trabas que le ponen a los inversionistas, a veces dicen, bueno, pero en México no me ponen lo mismo, ahí tengo a Cuba al lado, y se van de nuestro país. Entonces, el objetivo de nosotros, que estamos destinados a vivir de lo que es el turismo en la República Dominicana, que estamos recibiendo alrededor de 6 millones y pico de turistas por año, donde, por ejemplo, te habla de Palma de Mallorca, que es una islita muy pequeña, recibe 19 millones de turistas por año, nosotros ya vamos a estar recibiendo 30. Entonces, tenemos que ponernos en condiciones de eso. Y yo entiendo que Luz María Quiro hará un buen trabajo de la alcaldía para captar esos inversionistas que vendrán a nuestro pueblo y brindarle un buen servicio a los ciudadanos que residimos aquí en este pueblo, en este municipio de Miche, que tenemos, vamos a tener realmente la satisfacción de, si ella quisiera en el 2024 reelegirse, poder hacerlo por su buena gestión que vas a hacer en estos próximos 4 años. Evidentemente que en materia de urbanismo, la basura, el ornato, la iluminación de las calles, de los parques, es importante para un turista que viene a conocer una demarcación que no conoce. Si ese turista ve la calle oscura, si ve el parque oscuro, si ve la calle sucia, no se queda, se va. ¿Existe la intención de las autoridades de Miche, en la cual usted se encuentra, de tener un plan conjunto, obviando los colores partidarios, para incrementar la seguridad ciudadana, la iluminación de las calles y la recogida de basura? Porque lo que he recibido es que, a pesar de que se ha trabajado, para ser honesto, según me dijeron, en la recogida de basura, solo se hace en el perímetro metropolitano de la ciudad, que los barrios no están así. Y la gente regularmente quiere ir a conocer la gente, y la gente se conoce en los barrios. Eso sucederá, ustedes tendrán la capacidad de deponer los egos e unirse como autoridades para subsanar todas esas, en ocasiones, dificultades que tienen por ser de un partido u otro, para poner a que la marca ciudad Miche brille como debe ser. Ese plan en mi mente siempre ha estado. Desde antes de ser senador, he estado trabajando de la mano con las autoridades de la provincia del Ceibo. Y ahora, como senador, siempre le he dicho a las autoridades que a nosotros no nos van a valorar por 4 años de dimes y diretes. Nos van a valorar por 4 años de qué se hizo en la gestión del alcalde fulano, de, por ejemplo, vamos a pensar por nombre, el alcalde Federico, el alcalde Reinaldo Valera, los regidores, los diputados, el senador. ¿Qué se pudo lograr en conjunto por esas autoridades en favor de la provincia del Ceibo? Yo siempre he querido que juntos podemos lograr mejores cosas. Y he estado dispuesto a la reparación de las calles, a la iluminación de las calles, en conjunto con el alcalde. El alcalde me ha llamado y me ha solicitado que necesita lámpara para iluminar. Con mucho gusto se la he enviado. Y estoy dispuesto a seguirlo haciendo. Porque yo no creo que los pueblos se nutren de qué partido lo hizo, sino de que se resuelvan los problemas que aquejan a un pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer en conjunto todas las autoridades. Es penoso, por ejemplo, nosotros tenemos una oficina ecoturística que tiene 3 años desperdiciados, en lo cual no se ha podido trabajar, porque cuando convocamos los miembros del consejo, la mayoría no asisten a estas reuniones que tenemos, donde se puede aprobar hacer los senderos para llegar a Salto La Jalda, Salto El Cocuyo, Salto Agua Blanca, La Cueva, y de esa forma poder tener un turismo que venga a conocerlo, cuando lo tenemos entre ríos, campos y montañas. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de que se hace esa convocatoria y los miembros estén. Por ejemplo, en el día de ayer me tocó cancelar una convocatoria que tenía, porque tenía 6 personas, que era lo que habían confirmado, incluyéndome a mí, y necesitaba mínimo 8 personas. Y de aquí quiero hacerle un llamado a esas autoridades, a saber que el pueblo lo elige para representarlo en todos los escenarios, y que es que el miembro del consejo es porque fue electo por el voto popular o fue designado por una institución del Estado Dominicano, y es para trabajar en favor de nuestra provincia, de nuestra República Dominicana. Pregunta final, vamos a otro corte comercial, y se la voy a dejar para que la vaya pensando. ¿Hay narcotráfico en la provincia?
todavía continúan los viajes ilegales. Las autoridades están en contubernio con eso. Está la Policía Nacional en contubernio con eso. Madúrelo, porque tras la pausa lo voy a enfrentar con esas preguntas. Volvemos en breve. Quiero agradecer a mis dos diseñadores, Martín Polanco y Calpo Atelier, por haberme vestido para estos eventos que hemos tenido en Miches. Gracias a ustedes por siempre prestar la atención debida para que mi imagen pública sea la correcta. Mi imagen personal ha estado durante años en manos de ustedes y le pido a mi audiencia que también ponga en manos de ustedes su imagen personal. Para conectar con ellos, llámenos al 829-251-5253, mi call center 24 horas con WhatsApp, puede comunicarse con nosotros por ahí y le haremos acercar a cualquiera de esos dos diseñadores. Yo les recomiendo que con cualquiera de ellos que usted se vista, va a vestir bien, va a vestir como yo, va a vestir elegante. Su imagen es responsabilidad de usted. Refinarla es nuestro compromiso. Estamos con el senador Santiago Zorrilla de El Ceibo y hemos estado conversando muy amenamente, hemos conversado tranquilamente, pero estos últimos minutos que nos queda estará la decisión si el senador Zorrilla desea que lo volvamos a invitar o, por el contrario, no volver al programa. Narcotráfico. Aquí hay personas en Miches. He escuchado nombres, he escuchado establecimientos. ¿Es cierto que aquí hay dones, personas que controlan el narcotráfico en Miches? Negar que en algún punto de la República Dominicana o del mundo no existe el narcotráfico sería una mentira vulgar. En Miches, en la provincia del Ceibo, al igual que en todo el país, existe el narcotráfico. Ahora, hablar de contubernio con las autoridades, yo no podría ser tan osado y decir que lo existe o no lo existe. Yo no conozco esa parte. Si las autoridades que tenemos en la provincia del Ceibo están en contubernio con ese flagelo que existe en el mundo, sí creo que las autoridades deben estar para combatirlo, no para unificarse. A su juicio, como senador de la provincia, ¿cuál ha sido la gestión de la Policía Nacional en la provincia? Mire, la policía en la provincia hace su trabajo al igual que en todo el territorio dominicano, un trabajo que no ha sido eficiente en ninguna parte de la República Dominicana, puesto de que si se nos ha descompuesto el país con la inseguridad que tenemos y los casos que suceden, es porque no han sido capaces de controlarlo. A veces yo no quiero censurarlo, porque si no dependen de la logística que necesitan, no tienen la cantidad de vehículos, el personal que necesitan para hacer el trabajo, a veces tienen que ser eficientes, aún queriendo hacer un buen trabajo en favor del pueblo dominicano. Yo digo que cuando el pueblo dominicano le llegue un presidente de la República que no tenga la más mínima consideración con esta cantidad de efectivos militares que tenemos, especialmente de la policía, en manos de los civiles. Aquí hay personas que tienen 100 policías cargados a una empresa de ellos. Hay otros que tienen 20, otros 30, no. Esa gente tiene que ser llamado al seno de su institución a brindar el servicio para lo que el pueblo paga unos impuestos y por qué le paga el pueblo dominicano. Cada uno de nosotros paga para tener una seguridad y no preocuparse en la mañana levantarse con una pistola enganchada, con alguien que les cuide, cosa que yo no la uso ninguna de las dos. Yo tengo una pistola y nunca me la engancho porque para mí no existe ese tipo de cosas. Pero yo creo que, al igual que usted llega a Estados Unidos, usted llega a Suiza, usted llega a Europa, y usted camina feliz, tranquilo, sin temor a nada, usted puede hacerlo en el territorio dominicano, si se le brinda la seguridad, la que usted paga los impuestos para ver en bienes y servicios, ahí debe venir ese paquete de seguridad para usted sentirse tranquilo, en confianza, de andar en todo el territorio dominicano. Su respuesta fue política. Yo siento que usted me está evadiendo. Yo le voy a hacer la pregunta de nuevo. En Miche hay don que manejan el narcotráfico, hay distribución excesiva de estupefacientes.
la Dirección Nacional de Control de Drogas está haciendo algún trabajo para limpiar eso, o como pasa en Villavásquez, son las mismas autoridades que tienen el control de la droga. Le reitero nuevamente, de que existe el narcotráfico en Miche, lo existe como lo existe en el mundo. De que la dirección esté haciendo el trabajo efectivo, sí o no, que esté a contubernio, no tengo prueba para poderle dar ese tipo de pruebas. ¿Ya recibió información? Porque bueno, el senador, permítame, el senador de Baní, Winston Guerrero, denunció que en su provincia estaba repleta de puntos de droga. El senador de Pedernales, su compañero Dionis Sánchez, también denunció que estaba sucediendo lo mismo en Pedernales. Y en Miche se ha hablado durante décadas de eso. ¿Está sucediendo o no, senador, que aquí necesita una intervención urgente para limpiar lo que puede estar sucediendo y que no se asusten los turistas? Mire, es una respuesta muy fácil de dar. Aquí hace aproximadamente un mes que hicieron allantamiento y agarraron 500 kilos de droga, lo que indica que la presencia de la droga está en el pueblo de Miche. El pueblo de Miche tiene su punto de droga, como lo tiene el Ceibo, como lo tiene el país entero. Ahora, la dirección, yo no sé si está en contubernio o no lo está. Debe saberlo, porque si usted que no vive en Miche sabe que existe punto de droga, la dirección debe saber en y cada... ¿Usted lo sabe? Seguro que lo... seguro que lo sé, seguro. La dirección debe saber la dirección exacta y quién distribuye en ese punto. ¿Y por qué usted desde el Congreso no ha establecido algún tipo de interpelación al director de Nacional de Control de Drogas para que intervenga Miche en ese sentido? Porque el director Nacional de Control de Drogas tiene que estar más informado que yo en República Dominicana, donde quiera que existe un punto. Porque para eso él tiene hombres que trabajan para él, ni siquiera de uniforme, encubierto, en el territorio nacional. El punto que él no ha tocado porque no ha querido tocarlo. No porque él no sabe que existe. Turismo, turismo. ¿Están las infraestructuras de Miche, del Ceibo, ya puestas o la están preparando para recibir lo que se avecina en términos turísticos? Hay restaurantes, hay hoteles, hay centros comerciales. ¿Hay una inversión en ese sentido? ¿Hay planes? ¿Qué tenemos en ese sentido, senador? Miche necesita mucha más preparación para lo que le llega. Ya nosotros los restaurantes que tenemos no están dando realmente, no están supliendo la demanda de los turistas nacionales y extranjeros que nos están llegando. Cuando se apertura ese hotel de 360 habitaciones, que va a ser el primero, imagínese usted que en una noche digan de eso, vamos a decir que tiene 1,000 turistas hospedados. Salgan 300. 200 turistas, voy al pueblo de Miche a visitar los restaurantes. No van a encontrar dónde poder satisfacer el deseo de probar la gastronomía que tiene el pueblo de Miche. Entonces, yo entiendo que nosotros debemos prepararnos para eso. Lo estamos haciendo. Estos cursos que se dan en la escuela vocacional, que lo estamos haciendo nosotros en la fundación y diferentes estamentos lo están haciendo del pueblo de Miche para preparar a esa población. Porque usted oye que, por ejemplo, en el tiempo de Sammy Sosa, ganaba una competencia de jonrón con Maguay. Aquí hay que dar en el guante de oro, pero es porque tiene un guante en la mano. Con la mano pelada nadie agarra una bola de esa. Sin el bate, por buena vista que tenga, nadie da un jonrón. Entonces, si nosotros no preparamos nuestra población para tener esos negocios que va a demandar ese turismo que está tocando la puerta o que ya está dentro del pueblo de Miche, no vamos a tener la facilidad, la capacidad de darle respuesta a esto que va a llegar, y sería penoso, porque nosotros necesitamos de esa fuente de empleo, de esa forma de dinamizar la economía en nuestro pueblo para así generar riqueza para nuestra gente. Finalmente, a principios de octubre serán las primarias de su partido, ¿verdad? ¿Qué fechas son? El 6. 6 de octubre. Yo sé que usted me va a decir que Hipólito va a ganar, porque usted es del H20. ¿Quién ganará? ¿Ganará Hipólito Mejía? ¿Ganará el PRM? ¿Ganará el país? ¿Qué pasará el 6 de octubre? Miren, las inscripciones que acaban de pasar, nosotros, el equipo del presidente Mejía, inscribimos alrededor del 70% de los inscritos que tenemos. ¿Quiénes tienen el derecho a elegir su candidato? Los que están inscritos en ese padrón electoral. Son cerradas. Desgraciadamente, yo creía que fueran abiertas. Porque usted no debería competir en desventaja. Nosotros estamos compitiendo con el partido de gobierno, ellos con un padrón abierto que pueden abarcar de los 6 millones y pico de votantes que tenemos en la República Dominicana, la cantidad que quiera votar por ellos. En cambio, nosotros solo podemos abarcar los que están inscritos con nosotros. Pero en ese padrón cerrado, nosotros ganaremos la convención, y sin temor a equivocarme, que en el 2020 el presidente Mejía se juramentara nuevamente como presidente de la República.
¿Por qué? Porque el pueblo conoce de la capacidad del presidente Mejía, de aquel hombre dispuesto a trabajar en favor de un pueblo que no quiere ir a la presidencia por poner en su currículo soy presidente, porque ya él lo fue, sino porque quiere devolverle al pueblo dominicano todo lo que el pueblo ha hecho por él, que ha confiado en él, en el Instituto del Tabaco, en Agricultura, presidente de la República, un hombre que hizo 2 años y medio de gobierno, que nadie se atrevía a decir nada en contra de lo que estaba haciendo la gestión del presidente Mejía. A los 2 años y medio llega lo que es la payacada del dólar, llega lo que es la cuestión del banco que tenía de los años 90 llevándose a suelos extranjeros los ahorros del pueblo dominicano. El presidente Mejía decide enfrentarlo ya con una reelección montada. Y ahí le dicen los asesores, si enfrenta a ese banco, perderá las elecciones. Pero como es un hombre que para él el país está por encima de lo que puede ser sus intereses personales, va a pasar a la historia como el único presidente que va a una reelección y la pierde por defender su pueblo. Dijo, si he de perder lo que el pueblo a mí me ha dado, defendiendo al pueblo dominicano, entenderé que en buena lid y me daré por buen servido defender mi pueblo. Y gracias a Dios que tuvo el coraje para hacerlo. Porque si no, ¿qué fuera del pueblo dominicano hoy? Si permitimos que el Banco Baninter se siga llevando los ahorros de los ahorrantes del pueblo dominicano, aquellos empresarios, a suelos extranjeros, ¿dónde estarían todos esos empresarios quebrados hoy? La República Dominicana es una crisis económica peor que la que tiene al día de hoy. Senador Santiago Zorrilla, gracias por aceptar nuestra invitación para Enfrentados y para Imagen Pública Televisión. Gracias por aceptarnos aquí en su casa de campo de Los Cuatro Caminos. Gracias por aceptarnos en la fundación que usted tiene en Miches. Y gracias por apoyar todo este esfuerzo de los comunicadores que pertenecemos al equipo Hilando Fino TV. Salvador Holguín le envía saludos, su amigo. Le envía saludos también Iván Ruiz del Show del Mediodía, que sabe que estamos aquí y algunas cosas que la pasaremos por allá. Gracias a usted y al equipo de Ricardo Castellano por haber aceptado que vengamos a esta provincia, a esta hermosa provincia, y ver con ustedes todos esos contenidos que hemos tratado. Quédese con más de esta programación, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Gracias, senador. Los extranjeros, ¿dónde estarían todos esos empresarios quebrados hoy? La República Dominicana es una crisis económica peor que la que tiene al día de hoy. Senador Santiago Zorrilla, gracias por aceptar nuestra invitación para Enfrentados y para Imagen Pública Televisión. Gracias por aceptarnos aquí en su casa de campo de Los Cuatro Caminos. Gracias por aceptarnos en la fundación que usted tiene en Miches. Y gracias por apoyar todo este esfuerzo de los comunicadores que pertenecemos al equipo Hilando Fino TV. Salvador Holguín le envía saludos, su amigo. Le envía saludos también Iván Ruiz del Show del Mediodía, que sabe que estamos aquí y algunas cosas que la pasaremos por allá. Gracias a usted y al equipo de Ricardo Castellano por haber aceptado que vengamos a esta provincia, a esta hermosa provincia, y ver con ustedes todos esos contenidos que hemos tratado. Quédese con más de esta programación, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Gracias, senador.